No malas que vengan de vuelo. Wow, ya cómo le hace. Y ahorita que se levantó el día de la madre, pobrecita. Ayer me quería comprar una jirafita con con un corazón ahí donde fuimos a la. Ya lo puedo acercar con el teléfono. Cayó el Ismael. ¿Lo agarraste? Sí. Que salió volando. Parece un costal de papas. Se va a marear de cabrón y cuando se quiera bajar, de puro así como voy a dar a la baladilla. Está ya, pues ya lo dejaron al cabrón. De que se baje a ver qué pasa. Está tomado. No se quiere soltar. Esto, Mario. No suelta el palo. Ya. No, él sí lo va a tomar. Él sí se va a caer. Ahí se está grabando. Súbete. Bueno, ¿quieres que te grabe? Dale vuelo, dale vuelo. Tú sola tienes que darte vuelo. Se siente suave. Otra vez, pero date vuelo dos veces. Dale. Dos veces. Espérate. Sí, sí, sí. Ahí. Ok, dale. Ay,
¿Por qué no me ayuda? No. No quiero perder ni un pedo así como. ¿Sí? No, esta cosa tiene onda buena. Mira, como que son más. Pero es que como uno pesa y con el vuelo pesa más, imagínate. Se cayó también el. Ven, que vamos a este de nuevo. They say you just sit down.
No, ya no, ¿sabes qué? Voy a sacar el café. ¿Está grabando tu café? Pero no estaba grabando nada. Pedo, dice el André. Cuando estaban bebés, el Ismael le daba mucho miedo el columpio. Lloraba. A ver, súbete, ni te grabé. Estaba... O la otra. Súbete. Mira, tu papi bien que se puede dar vuelta. Eso fue lo que hizo la Andrea, pero al revés. Mira, ya lo hizo, ya lo hizo. Ya lo hizo. David, agárrala. Mira. Quiero ver. Mira, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Su risa del dedo, como que, ay, qué fácil. Y ahí va de nuevo. No se va a caer ya. Ya no, let's go. Es más que ya no lo está haciendo para que se canse. Ya no se va a cansar y se va a yeah. Just one more, ok. Mírala, mírala. Ok, vámonos. Ahí va de nuevo. Es que no siente, no se da cuenta en lo de las manos que cuando le da vuelta le va a torcer así. Es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Ahí nomás se da la vuelta y vámonos. Mira, la mano le quedó torcida porque uno la hizo. Ahora ya le gustó el cabrón.
Es como ya pudo, ya nomás está riendo. Pero tiene miedo todavía, ¿verdad? Sí, la Andrea lo hace tan así, vámonos ya. Sin miedo, es que... Cofres, yo creo que son cofres. Ahorita va a venir acá el perrito y se lo va a quitar. Así. Se lo va a comer el perrito. No, no se lo va a comer. Está muy grande. Piensa que está vivo, por eso lo quiere hacer chiquito. Yo creo que ya lo hizo chiquito. Ya quiere hacer bien chiquito. Lo quiere hacer pedacito. ¿Sí? ¿Qué fue, verdad? Hasta se oye cómo le pegan sus huesitos. Ya le quebró todos los huesitos. Y allá el perro también está digging. No lo debía dejar que haga digging, lo van a regañar. No hay nadie. Lo que estoy mirando, ¿qué hace? Mataron. Siente que se va a ahogar. Uh-huh. Nunca le ha hecho eso. Se levanta y se los echa, ¿verdad? Y agarra su respiro y piensa que se va a ahogar. Es que se le va a atorar. Está agarrando oxígeno. Cuando siente, ya le hace otro. A ver, respiro. Mira. Se lo trago. No, que se va a morir. O tiene las patas ahí, ¿verdad? Todavía tiene las patas ahí. Es que se cansó de darle con el pico. Está cansado, ¿verdad? Está cansado. No le pasan las caderitas, de veras, sí, se le atoró. Pero no, sí se lo pasa, va a batallar, pero sí. Es que ya la mitad ya está dentro. Está cansado. That's why you should try to cut it in pieces, little pieces, tiny pieces. ¿Lo agarró? ¿Ahorita se puede agarrar? ¿Le ayudo? No, ¿crees que se puede agarrar ahorita? Sí, porque ahorita está
sin aliento ni va a poder volar. Supone que sí, pero no sabe para dónde sentarse. Y si lo tiene atorado, ¿verdad? Sí. No le pasan las ancas. Y las patitas se fueron para los lados, sí, uh-huh. Y eso sí. Pero sí se va yendo adentro despacito. Estaba más afuera. Que las patas le quedaron abiertas, ¿verdad? Sí. Sabía que eso iba a pasar algo de eso. Nosotros se lo comí bien rápido, creo que ya lo traía. Pero estaba chiquito. ¿Tacha tus patas? Sí, la tiene una para acá y otra para acá, por eso no le pasa. Con que no caiga ahí muerto, porque no la reacciona. Lo va a querer sacar. Pero si se lo pasa, va a durar 2 semanas sin comer. A ver, lo agarramos y nos llevamos para la casa. Ay, qué chingo vamos a hacer con perros, sí. Lo echamos en una jaula. Look, that's not the dog. Maybe he's a trainer. Is that even the same guy? Yeah. No, that's not the same. La comida del perro. Sí. Le damos a la canela y a la chispita. No. Yo creo que le compramos pescado, digo. La canela chispita se queda a la casa. Como te digo. Y ya aguantó ahí porque se puede ahogar. No creo. No creo que sea. Mira, ya está más tranquilo. Ya puede caminar así, ya puede volar. ¿Did he swallow it? No, she's still there. She's still there. No, pero ya descansó, te fijas. Ya. Ahora. ¿Por qué quedó derechita? Pues porque se baja así. Hola, aquí, ¿qué sí de big one? Va a caer como una bomba en su. ¡Pah! Ok, en su estómago. Se puso derechita para que bajara. Mírala, mírala. Ahí lo tiene todavía. Aquí lo tengo all the way down here. It's going. Derechita se quedó. Sí, ya le va bajando y de allá. Ya se le bajó. Por lo menos ya las pasó las patas. Pero imagínate qué grande look, estaba. It went down. Su pecho casi. Ya, mira, ya se le hizo su gañote peso, flaco. Flaco. Uh-huh. No, no come pan. No come pan. Lo que le tiramos ahí estaba arriba. Ajá, no quiso. Ahí tiene para todo el año, ¿eh? Para 5 años. Bro, he's just standing there like posing. Quedó bien cansado. Sí, ¿qué me ven? ¿Qué me ven? Okay. Ya. Ya estuvo, ahora sí ya. Mira cómo le hace el gañote. Se lo está saboreando. ¿Va a buscar más? A ver, no tiene llenadera ese señor.